Bueno, muy buenas tardes. Estamos en el complejo municipal de La Viña, en la colonia de vacaciones para adultos mayores. Tenemos acá a uno de los copleros, a uno de los colonos participantes de esta colonia. Es el señor Víctor Sequila, de 65 años. Y bueno, de los Valles Calchaquí. Le vamos a hacer un par de preguntitas a Sequila. Sí, señor, cómo no. Primero le queríamos preguntar que usted nos explique cómo es para usted la copla, la tonada, cómo es, digamos, esa relación cuando usted canta o cuando canta en ronda. Sí. ¿Cómo es? Es lindo. A mí me queda el cuero de grabación en mi corazón. Porque cuando a veces dejo de cantar y se me queda la cabeza, están bramando acá, están hechas el copla, pero no. Me gusta mucho las coplas, me gusta mucho cantar por compañeros, o cantar coplas, o hacer una ronda, tomar un vino, o compartir con los mismos hermanos, todo. Es lindo, para mí me encanta. Se nota que le gusta. ¿Sí? ¿Y usted por qué canta? O sea, me estaba contando hace rato por costumbre, por diversión. Por diversión, por costumbre. Porque yo quiero llegar a una historia para mi nieto, o sea, mi hijo, o cualquier chico, le dejo para ellos. Porque como dicen la gente, como dicen los catarianos, ¿no? Que hay que tener la costumbre de antes, no. Hacer esto, hacer tela, yo que soy artesano. Fíjate, así como Martín Chocobar, él tiene su artesanía, yo tengo algo, le entiendo también. Yo de todo un poco aprendo. Yo aprendo las cosas con solo mirar, no aprendo de nada. Yo de esto y aprendí con solo mirar. Y soy también feliz con eso. Y a cantar también aprendí así, también, escuchando, también, mirando. Escuchando, mirando, por ahí. Algunos me pongo a pensar de mi misma cabeza, de mi imaginación. La negación, saco las copas. Yo mirando al cielo, me pongo a pensar en la casa, en la mar. Como dice, me voy a Buenos Aires y a formar un terraplén por los cables, por las palabras, por los ríos, por el tren. Está. Sí. ¿Desde cuándo canta usted? Yo he cantado de chico, de 14 años, de 13 años, de 10 años ya, sí, ya empezaba a entonar, mi garganta ya se ha cantado. Pero como, gracias a mi madre no me dejaba cantar, no me dejaba salir. Mi salida de 16 años, pide mi madre canta sobre mi división. Soy un hombre piola, no me gusta el bochinchi, nada, no me gusta el trabajo. Sí, tomo el trabajo hasta cierto punto, pero no me gusta. ¿Y usted qué siente cuando canta? ¿Qué cuando canta usted, no sé, se imagina en algún lugar? Sí. ¿Qué siente su corazón? Yo siento mi corazón, sí. Yo cantaría un ejemplo aquí en La Viña, o sea, en Cafayate. En distintos lugares, las personas que me escuchen la voz, que me escuchen. Aquí no canto porque hay varios que oigo decir que ese hombre no sabe cantar, que es todo lo sigue, pero ellos no saben. Cada pago, en cada pago, en cada paraje tiene su tonada. Claro. Como ejemplo, aquí tiene la tonada, como el chaqueño, como el orquesta, como el lirista, tiene su copla. Tiene su tonada, yo también tengo mi tonada, pero no de guitarra, no de acordeón, tengo esto. O sea que usted, en cierta forma, es diferente al resto de la gente por su tonada, digamos, claro, por claro, cantar claro, diferente, claro, capaz que la gente no tiene la misma relación. No tiene la misma relación, ellos no saben lo que quieren cantar. Yo no canto los otros, yo canto el bastón. Sí. Canto el bastón, el grito grueso, canto el tono, o puedo replantar el tono. En Catamarca también hay todos los niños, es que cantan todas las cosas. Bueno, una última pregunta.
¿Qué mensaje le daría a usted a los jóvenes, ya sean cantores o cualquier joven, así respecto a esto, ¿no? Que es nuestra cultura, nuestro canto? ¿Qué le podría decir? ¿Qué mensaje? Yo les dejaría un mensaje, ser un recuerdo, y yo lo dejo para la juventud y ahora, los que están criados, lo que es, tienen que aprender para que hoy se nos acostumbre y no se pierdan de hambre. Claro. Por eso yo canto y quiero que sepan. Mi hijo nadie no sabe cantar, nadie no, hay una sola chica que está cantando. No quiere saber nada. Bueno. Yo así. Mi madre ha sido así. Yo no tengo mi padre y no sé quién es. Yo pues mi madre es un cantor. Mi hermano es un cantor. Y hay otros sobrinos que también son cantores. Bueno, Ezequiel, un gusto dejar este material que es una grabación que espero que lo vean algún joven alguna vez o alguien que esté interesado en esto que saben ustedes los abuelos, ¿sí? Así que muchas gracias. Gracias igualmente. Yeah.